calor. No lo soporto. Nano, date prisa. Chicos, el aire acondicionado se averió. El técnico viene para arreglarlo. ¿Nano? Los circuitos de Nano se sobrecalentaron. Necesita una recarga. ¡Hasta mis ojos tienen calor! ¿Cómo es eso posible? Uf, no estés tan cerca de mí. Me das calor, Obaid. Ya terminé mi invento. Esto vencerá el calor. ¿Eso es una licuadora? Claro, podemos hacer deliciosos granizados de sabores. No es exactamente una licuadora. Aunque eso parezca, en realidad es un crioacelerador. ¿Un crío qué cosa? Olvídalo. Mejor te lo enseño. Solo necesito un poco de hielo. ¡Dulce y fresco césped! El crioacelerador es una especie de reactor de fisión en miniatura, pero al revés. No te entiendo, Mansur. Bueno, por lo general la energía es caliente como el sol. Y en especial hoy. Pero también podemos aprovechar la energía fría. Con esto quiero decir que si funciona, el crioacelerador convertirá estos cubos de hielo en un súper refrigerante. ¡Qué increíble! Si es que funciona, por supuesto. Cree en mí, amigo mío. ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡No lo puedo creer! ¿Eso es nieve, Toy? ¡Qué puntería! ¡Te vi! Lo siento mucho, Kulut. No queríamos golpearte. No, está bien. Solo me pregunto, ¿cómo me golpeó una bola de nieve con este clima? ¿Es un crioacelerador? Sí, exactamente. Y funciona incluso mejor de lo que pensaba. Ay, ya se le acabó el hielo. Se está derritiendo. Hace demasiado calor afuera. Necesitamos un lugar fresco. ¿Qué te parece el centro comercial? Nosotras íbamos para allá. ¿Por qué no lo traes? Podría ser un buen lugar para la máquina. ¡Nano! ¡Decidido! ¡Vámonos! ¡Esto es a lo que yo llamo súper enfriado! Obaid, ¿me prestas tu granizado por un momento? Oye, espera. ¿Qué haces, Mansur? ¡Mira! ¡Nieve púrpura! ¡Y sabe a frambuesa! ¡Felicidades! Creo que tu último invento está funcionando muy bien, primo. Tengo mis momentos, Shama. ¡Miren eso! ¡Es Mansur y sus amigos nerds! ¡Sí! ¡Súper bobos, ¿verdad? ¡Y otro de sus patéticos inventos! ¡Chicos! ¡Hora de divertirnos como nos gusta! ¡Me muero de hambre! Siempre tienes hambre, Obaid. ¡Es normal! Porque hago muchas horas de ejercicio. Obviamente necesito muchos nutrientes. En ese lugar de allá hacen los mejores shawarmas. ¡Me encanta comer shawarmas! ¡Vamos! Tenías razón. Estos son los mejores shawarmas que he probado en mi vida. ¿Cómo están, bobos? ¿Y ustedes, chicas, qué hacen con ellos? Hola, Tarek. ¿No puedes encontrar a alguien más para molestar? Nosotros estamos un poco ocupados. Yo solo estaba tratando de ser amigable, pero veo que ustedes no quieren. ¡Ay, no te vayas, Tarek! Nos encanta que nos insulten. ¡Cuánto me duele! Como sea, Shama, ¿por qué te juntas con estos nerds? Estos nerds son mis amigos. ¡Sí, lo somos!
Entiendo. Me gustaría quedarme charlando todo el día, pero tengo muchas cosas que hacer. ¡Nos vemos! Estoy harto de Tarek y sus secuaces. No. Ay, por favor, olvídate de él. Tengo una taza con hielos. ¡Qué bien! Podemos tener más criodiversión. ¡El crioacelerador no está! ¿Qué? ¡Ay! ¿Dónde está? Tarek debe haberlo tomado. Nano, localiza a Tarek. Tenemos que encontrarlos. Podrían causar muchos problemas con el crioacelerador. Dividámonos. Yo iré con Kulud y revisaremos toda el área de este piso. Y ustedes vayan y busquen en los otros pisos. Entendido. Nos vamos a reunir en la fuente. ¡Lo tengo! Y finalmente lo encendí. Ahora necesitamos poner algo en él. ¡Gracias, niño! ¡Miren! Los juguetes de esos nerds pueden ser divertidos. Muy bien, es hora de irnos, chicos. Esa lata espía les dirá dónde estamos. ¡Vamos! ¿Dónde están? ¡Miren! ¡Ahí viene Nano! ¿Qué le pasó? ¡Uy! Está lleno de esta extraña cosa rosa. ¡Es algodón de azúcar! Localicé a Tarek. ¡Lo sabía! ¿Nano? ¿En dónde? Sígueme. Vengan, es hora de recuperar mi máquina. ¡Vamos! ¡Tarek! ¡Dame mi máquina! ¿Por qué no vienes por ella, Mansur? ¡Cuidado! ¡No! 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 Esto no se ve bien. ¡Causaron! ¡Eso es, Nano! ¡Que baje aquí! ¿Qué pasó? Es una larga historia, pero tenemos que controlar mi máquina antes de que destruya el centro comercial. ¡Mansur! ¡Se están escapando! ¡Síganme! Creo que sé cómo detenerlos. Solo hay que hacer una pequeña modificación en el crioacelerador. Obai, cuando diga ahora, enciendes la fuente. ¡Vamos, guarden silencio! ¡Ahora! ¡Ah, los tengo! Sí, eso les enseñará. Debe haber alguna forma de invertir la polaridad y usarla para calentar el hielo. O podríamos usar un calentador gigante. Shuama, ¿sabes dónde encontrar uno? Sí, allá arriba. ¡Por supuesto! ¡El sol! Lo que tenemos que hacer es abrir las puertas y dejar que la madre naturaleza trabaje. ¡Vamos! Gracias por su ayuda. Nos ocuparemos de estos rufianes. Espero que no se te congele el cerebro ahí dentro, Tarek. Ahora vamos a ver a qué sabe el mando con un toque de Tarek y sus secuaces. ¡Delicioso, eh! ¡Mazo! ¡Mazo!
Buenos días, señora Husni. ¿En qué puedo ayudarle? Sé que me reconociste, pequeño. De la televisión. No, en realidad no. ¿Qué? ¡Claro que sí! ¡Trad! ¡El famoso cazador! ¿Quién? ¿De verdad no me reconoces? Soy cazador de animales grandes y pequeños. Luchador de bestias grandes y pequeñas. Debes haberme visto en la televisión. Mira, te enseñaré. Déjame encontrarlo. Esta cosa no está funcionando. ¡Khalil! Sí, Malem. ¡Búscalo! ¿Otra vez? Sí, ponlo otra vez. Desde las polvorientas llanuras del Sahara. A las profundidades del Pacífico. Las hazañas de valentía de Trad, el cazador desafiando a la muerte que antes eran historias de leyendas. ¡Oye, mira! Sí, pero espera. Hasta que todo se desmoronó en un vergonzoso intento de luchar y domar al último Oryx dorado salvaje. ¡Ese no era el video que quería mostrarle! Si tú hubieras luchado contra ese Oryx, no te estarías riendo. Si no estuviera extinto, si hubiera solo uno. Oye, mira. No puede ser. Nunca había visto un Oryx de ese color. Averigüemos qué raza es. ¿Qué raza de Oryx es esta? No tardará mucho. ¡Mansur! ¡Mansur! ¡Tienes que ayudarnos! ¡Tienes que ayudarnos! Está bien, está bien. ¿Cómo iba a saber que la foto se haría viral? ¿Qué? Ahora todo el mundo vendrá a buscar a este pobre Oryx dorado. Y esta vez sí se va a extinguir. Y todo será mi culpa. Shama, espera. Ahora aparece ese tal Trad el cazador y dice que vendrá a luchar contra el pobre animal. ¿Quién? Así que necesito que ustedes me ayuden a atraparlo y ponerlo a salvo. ¡No se queden callados! ¡Digan algo! ¿Cómo encontramos un Oryx dorado? Eso es fácil. Tiene que comer y beber, ¿o no? Ahí está. ¿Ahora cómo lo atrapamos? Ven aquí, pequeño. Así que es verdad. ¡Está vivo! ¡Prepara la cuatrimoto! ¡Debemos ser sigilosos! ¡Suelta la cuerda! ¡Regresa! ¡Regresa! ¡Suelta la cuerda! ¡Suelta la cuerda! ¡Suelta la cuerda!
¡Miren! ¡Parece atrapado! No sé. Creo que está bastante seguro ahí. Chicos, no podemos asustarlo. ¿Ah? Dejen sus cuatrimotos. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿No pueden caminar hasta allá? ¡Claro que podemos! No, estábamos pensando en ustedes, chicas. Agua. Agua. ¡Qué calor! ¡Agua! ¡Agua! ¡Necesito agua! Tengo un poco de jugo. ¿De uva? Manzana. De lo que sea. ¿Ya? ¿Están listos? Sí, estoy listo. ¡Vamos! Espera aquí. Voy por la cuatrimoto. ¡Ay, no! ¿Listo? Es que no encuentro el tripié. ¡En la bolsa! ¿Y las cintas? ¡Están en el bolsillo! ¿Y las baterías? ¡Están en el mismo lugar! ¿Están cargadas? ¡Sí! ¿Ahora podríamos empezar? No me encanta la luz. ¡Vamos! Ok, ok. ¡Acción! ¡Oye! ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Ustedes qué creen? No tengo ninguna idea. Estoy a punto de luchar contra este Oryx dorado. ¿En pijama? ¡Esta no es una pijama! Pues parece pijama. Esto se llama ropa de ocio. Búscalo en internet. Pijama. Pijama. Sí, es una pijama. Sí, para mí es una aquí pijama. Y de mala calidad. ¿Es una pijama? No. Sí, yo también pensé que era pijama. Con todo y pijama, te ordeno que enciendas esa cámara para que luche con el último Oryx dorado para entretener las audiencias televisivas de todo el mundo con mis músculos. Es un poco más pequeño de lo que recuerdo. ¿Sabe? No creo que sea el último Oryx dorado que existe. ¿Por qué no? Porque esa de allá es su madre y no parece estar muy feliz. ¿Eh? ¿Eres tú? ¡Eres tú! Malem, no te preocupes, no te preocupes, Malem, lo tengo todo grabado. ¿De verdad? Déjame verlo. ¡Déjame! Encontraré a ese animal y me vengaré, aunque sea lo último que haga en mi vida. De hecho, si el Oryx dorado sale en la televisión, estarían poniendo en peligro de nuevo a toda la especie. En lugar de luchar contra ellos, lo que debemos hacer es protegerlos. Hay un artículo muy interesante al respecto en un sitio de conservación silvestre. Le voy a enviar el enlace por email. Estoy segura que lo hará recapacitar. ¿Me da su correo? Dinos, Tran. Después de días rastreando el desierto, ¿qué encontraste? Puedo confirmar que el Oryx dorado sí está extinto. Esa foto que vieron en internet debió ser falsa. El Oryx dorado no es más que una leyenda. ¡Qué alivio! ¡Oh, qué alivio! El artículo que le enviaste debió ser muy convincente. Sí, era un gran artículo. Pero creo que fue el otro archivo que le envié lo que realmente lo convenció. ¿El otro archivo? El que grabé con mi teléfono. ¡No! ¡No!
Enviaré a Mansur de inmediato. ¡Nos vemos! Eran los padres de Obaid. Obaid comenzó a caminar dormido y salió de su casa. Tienes que ayudarlos. Les dije que irías a apoyar. ¡Salem! ¿Hola? Tenemos una emergencia. Necesito que Torki y tú me ayuden. ¿Obaid es un sonámbulo? ¿Quieres decir que está afuera caminando, pero está profundamente dormido? Sí, tenemos que ayudar a sus padres a encontrarlo de inmediato. Pero podría estar en cualquier parte. ¿De qué forma vamos a encontrarlo? Eso es cierto, pero creo que sé dónde está. ¿Eh? ¿Dónde? ¡Ahí! Parece un zombie. ¿Hola? Habla Mansur. Encontramos a Obaid. ¡Ay, qué alivio! ¡Qué bien! Muchas gracias, chicos. Por favor, tráiganlo a casa de inmediato. Lo llevaremos a casa. Salem lo despertará en este momento. No, no, no. Despertar a un sonámbulo de repente es muy malo. Puede ser muy traumático para él. ¡Uf! No lo sabía. Esto sí que estuvo muy cerca. Traten de traerlo a su cama sin despertarlo. De acuerdo. Eso haremos. ¡Nos vemos! Esto es fácil. Bueno, ¿qué podría salir mal? ¡Ay, no! ¡Rápido! ¡Tenemos que hacer que el semáforo cambie a verde! ¡Vamos, vamos! ¡Cambia, cambia, 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 cambia rápido! ¡El semáforo tiene que cambiar ya! ¡Deprisa, sale! ¡Salem! ¡Tenemos que ir por él! ¡Sí! ¡Antes de que cambie a rojo! ¡Estuvo muy cerca! ¡Ay, no! ¡Ese guardia despertará a Obaid! ¿Para qué le vas a poner música? Son auriculares con cancelación de ruido. ¡Oh, sí! Hola, Mansur. ¿Todo bien con Obaid? Sí, Obaid está bien. No se preocupe. ¿Qué fue ese ruido? No fue nada. Pronto estará de vuelta en casa. Adiós. ¿Eh? ¡Ay, no! ¡Va a entrar a la galería! Tenemos que sacarlo de aquí. Estas cosas son muy valiosas. Se meterá en problemas.
¡Te tengo alto! ¡Vamos! ¿Cómo es posible que alguien dormido camine tanto? ¡No, no, no! ¡Deprisa! ¡Remen tan rápido como puedan! ¡Torky, haznos girar! Tal vez despertará pronto. No lo creo, Salem. ¡Alto ahí, muchacho! ¡Cuidado! Tenemos que estar con Obaid. ¡Dije que te detengas! No puedo creer que el guardia de seguridad cayera al agua. No puedo creer que Obaid siga dormido. No puedo creer que vaya a entrar a un estudio de televisión. ¡Ay, no! ¿Puede contarme más sobre su última inversión? Por supuesto. Bueno, estamos construyendo un nuevo e increíble parque acuático y será el más grande jamás construido, así que... ¡Me tengo! ¿Dónde está? ¡Ahí está! Clásico de Obaid. Hasta dormido tiene hambre. Apuesto a que ahora mismo está soñando con comer algo. Sí, bueno, este sueño ha sido una pesadilla. ¡Lo siento! ¡Lo siento, lo siento! ¡Claro! ¡Obaid ama las piñas! ¡Ahora sé cómo hacer que se vaya a casa! Hola, Mansur. Nano, sostén esta piña. ¡Vamos a casa! ¿Qué está pasando aquí? Nuestro amigo es sonámbulo. Pero no podemos despertarlo. Sí, eso es, señor. Haremos que su nariz siga su fruta favorita de vuelta a casa. Ajá, ya entiendo. ¿Por qué no me lo dijeron? ¡Lo intentamos! Lo siento, pero el olor del pescado lo está distrayendo. Lo siento. Nos vemos. ¡Suerte! Mis baterías se están agotando, Mansur. Está bien, Ano. Escuchen, cambio de plan, amigos. Llevaremos a Obaid a mi casa ya que está más cerca. Les avisaré a todos. Buenas noches. Buenas noches. Ay, creo que estaba soñando algo lindo sobre... Ay, creo que piñas. ¿No? ¿Por qué tengo estos auriculares? ¿Y por qué estaba dormido en tu sofá, Mansur? ¿Por qué caminaste dormido, Obaid? Te acabamos de traer a casa. ¡Ay! ¡Qué vergüenza!
Pero al menos ustedes fueron los únicos que me vieron caminar dormido. No fuimos los únicos, Obaid. ¿De qué hablas? ¿Quién más me vio? Todos. ¡Ay, no! A que todo el mundo diga eso, Salem. No te preocupes, Salem. Hay otra carrera la próxima semana. Y estoy seguro de que si entrenas te irá mucho mejor. Sí, supongo. Oye, niño. ¿Ah? ¿Quieres unos zapatos deportivos? Es lo último que quiero ahora. Pero gracias. Pero son muy especiales. Te hacen correr muy rápido. No, no, gracias. Se asegurarán de que ganes cualquier carrera. ¿Ah? ¿Cómo? Mira. Pero si no te interesa... ¡Espera, espera! ¡Me los llevo! Muy bien. Veamos qué pueden hacer estas cosas. ¡No puedo parar! ¡Ayuda! ¡Súper! Tengo que enseñarle estos zapatos a Mansur. ¿Un vendedor ambulante? No te preocupes. Son increíblemente rápidos, pero muy difíciles de controlar. Necesito tu ayuda. ¡Muéstranos! ¡Corre con ellos! ¡Ayúdenme! ¡No puedo parar! ¡No puedo parar! ¡Sujétalo! Lo siento. ¡Genial! ¡Son muy rápidos! Salem, ¿sabes cómo puedes controlarlos? ¿Cómo? Con la práctica. Y creo que solo hay una forma segura para que practiques. ¡Oye, Salem! ¿Cómo te sientes? Creo que por fin estoy empezando a controlarlos. ¡Miren! ¡Lo lograste, Salem! Controlaste tus zapatos deportivos. ¿Por qué no intentas probarlos mientras corres? Voy a hacerlo.
¡Ayuda! 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 ¡Te tengo! ¡Mamá! Ahora estás a salvo. Gracias. De nada. Supermercado. Yo lo traeré. Aquí tiene. Adiós, gatito. El último autobús. Alcanzará ese autobús. Que tenga un buen día. Había olvidado esto. Oh, gracias. ¡Ay, no! Hola, Salem. ¿Qué tal va tu día? Increíble. Estuve ayudando a la gente todo el día gracias a mis zapatos. Pero ahora están dañados. Necesito que los arregles, Mansur. ¿Para que puedas seguir ayudando a la gente? No. Para poder vencer a Tarek en la próxima carrera. Está bien, Salem. Voy a intentar arreglarlos antes de la carrera. ¡Bienvenidos de nuevo! La próxima carrera comenzará en un momento. ¿Dónde están? No los veo. ¿Dónde están? ¡Salem! ¡Salem! ¡Oye! ¡Oye! ¡Mansur! ¿Y mis zapatos? Mira, aquí están, como nuevos. Muchas gracias, Mansur. ¿Estás listo para perder otra carrera, Salem? No lo creo, Tarek. Tengo estos. ¡Oh! ¡Yo también! ¿Dónde los conseguiste? ¡Atención, corredores! ¡A sus posiciones! Prepárate para ser el último, como siempre. En sus marcas, listos, ¡fuera! ¿Qué está pasando? ¡Ayuda! ¡Qué estilo de correr tan único, Tarek! Pero vas en la dirección equivocada. Y también Yamal y Yamil. Mansur va a la cabeza, pero Salem está a punto de alcanzarlo. ¡Esta es una carrera increíble de Salem! ¿Logrará alcanzar a Mansur? ¡Salem está por tomar la delantera! ¡Salem toma la delantera y gana la carrera! ¡Gané! ¡En verdad gané! ¡Sí! ¡Bien hecho, Salem! Solo te gané porque usé mis zapatos especiales. Aunque no eran tan rápidos como de costumbre. Es porque ahora son zapatos deportivos normales. ¿Ah? Les quité todo. Usarlos en la carrera hubiera sido hacer trampa.
¿Quieres decir que...? ¿Ah? ¡Sí! ¡Ganaste tú solo! ¿Ah? ¡Tomarnos una foto con el dinosaurio! Se ve como si el dinosaurio se los fuera a comer. No, no nos va a comer. Este dinosaurio es vegetariano. ¡Ah! ¡Ese estuvo muy cerca! La tormenta está arriba de nosotros. ¡Miren todas esas pantallas! ¡Podemos ver todo el centro comercial desde aquí! ¡Este es el dinosaurio que vimos! ¡Así que debemos estar aquí! ¡Y miren eso! ¡Es la heladería! Encendiendo el generador eléctrico de emergencia. Debido al corte de energía, invitamos a todos los clientes a dirigirse a la salida más cercana. ¡Vamos, chicos! ¡Rápido! La puerta está cerrada. Tenemos que introducir el código secreto para abrir la puerta. ¿Qué? Aquí no hay señal. Y tampoco hay línea. ¿Y cómo saldremos ahora? Es una emergencia. Necesitamos a Nano. Hola, Nano. ¿Puedes ayudarnos a abrir la puerta? Lo intentaré. Después de analizar la cerradura, hay alrededor de 400 millones de combinaciones posibles. Esto podría tardar. Aún no hay señal. Oye, Nano, ¿encontraste el código? Estoy muy cansado. Mi batería está muy baja. Intenté 324.932.000 combinaciones, pero aún no encuentro el código. Seguiré intentándolo. ¡Buen trabajo, Nano! ¡Bien hecho! Ahora tienes que descansar. Ven aquí. ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? Hola, Mansur. ¿Dónde estás? Hola, papá. ¿Estás bien? Sí, estamos bien, pero estamos encerrados en el centro comercial. ¿En serio? Sí. Bien, iré a recogerlo. Sí, papá. Gracias. No se muevan hasta que llegue. Está bien, aquí te vemos. Mi papá vendrá a recogernos. Tenemos que quedarnos aquí hasta que llegue. Tengo una gran idea. ¿Eh? Tenemos todo el centro comercial para nosotros. ¿Qué tal si exploramos? Esto va a ser muy divertido. ¡Sí! ¡Nadarás en una pecera! Deberías haber visto tu cara cuando apareció ese tiburón. ¡Tiburón! ¡Ah! Sí, justo así fue tu cara. ¡Oigan, miren!
¿Y si hacemos una carrera? ¡Oh! ¡Oye! ¡Oh! ¡Oye! ¡Ay! ¡Oye! ¡Chocar! ¡Qué susto! Te dije que confiaras en mí. Calculé bien la distancia. ¿Pero cómo? Calculé la velocidad y la distancia. Y con eso supe cuánto tiempo necesitaba para frenar con seguridad. Hasta la física da miedo. ¡Oh, vaya! ¡Frena! ¡Eso estuvo cerca! Lo siento. ¿Qué vamos a hacer ahora? Hola, papá. Sí, estamos bien, pero ¿dónde estás? Ok. Claro, aquí los vemos. Mi papá llegará con el guardia de seguridad en 20 minutos. ¿Qué? ¿En solo 20 minutos? No. No tendremos tiempo para reconstruir el dinosaurio. No te preocupes, Salem. Esto fue culpa mía y yo me encargaré de este desastre. Muy bien, amigos. Regresemos los coches a su lugar y volveremos a ayudar a Obaid. ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Vamos a ayudar a Obaid! ¿Cómo va todo, Obaid? Sin problemas. De hecho, ya terminé. ¿Qué les parece? No, Obaid. Esto no parece un dinosaurio. ¡Ay! ¡Escuchen! Tenemos 10 minutos antes de que llegue mi papá. Obaid no puede hacerlo solo. Todos tenemos que ayudarlo. ¡Vamos, deprisa! Bien, vamos a empezar. Ustedes dos armen las piernas. Y ustedes dos el cuello y la cola. Y mientras yo armaré el cuerpo. ¡Rápido, rápido! ¡Yay! ¿Y dónde está el cráneo? ¿En serio? ¿Por qué no lo pusiste? ¿Por qué no lo pusiste tú? Hola, papá. Estoy en el estacionamiento. ¿Estás en el estacionamiento? ¡Qué bien! Llegaré en un minuto. Estarás aquí en un minuto. Para encender la electricidad. ¿También volverá la electricidad? ¡Genial! ¡Sí, qué bien! ¡Claro, papá! Aquí te esperamos. ¡Adiós! Solo nos quedan 50 segundos antes de que llegue mi papá y antes de que vuelvan a encender las cámaras de seguridad. Tenemos que ensamblarlo antes de que nos vean. ¡Oh! ¿Cómo vamos a hacerlo? Mansur, ¿Nano podría volar y ensamblar el cráneo? ¡No! ¡Ya no tiene batería! ¿Entonces qué vamos a hacer? ¡Ah!
¡Mansur! ¡Niños! ¿Están bien? Sí, papá. Lo sentimos mucho. Pensamos que todos se habían ido. Seguramente se aburrieron mucho. ¿Qué hicieron? No hicimos nada. ¿Oh? ¿Oh? ¿Qué? ¡Esta vez yo no hice nada! ¡Llegamos! ¡Por fin! ¡Mira las islas! ¡Guau! ¡Son increíbles! ¡No puedo creer que esté en medio del Océano Pacífico! Nos vemos en la playa en un par de horas. Diviértanse explorando, pero por favor, cuídense. ¡Hey! ¡Mira eso! ¡Miren! ¡Es un submarino! Wow. ¿Saben qué? Podríamos preguntar si podemos dar un paseo en él. No nos permitirán entrar en eso. ¡Buenos días! Muy buenos días, señor. Nos gusta mucho su submarino. Sí, gracias. ¿Qué es lo que hace en él? Vamos a sumergirnos en la Fosa de las Marianas, que es la región más profunda e inexplorada del océano. Allí espero descubrir algo que nadie sabía que existía. ¿Encontrará el cerebro de Obaid? Muy gracioso, Salem. Jo, jo, jo. ¿Qué espera encontrar allá? Aún no sabemos. La mayor parte del mundo marino está inexplorado, así que es probable que haya muchas formas de vida que nosotros no hemos encontrado aún. Hay cosas muy extrañas en el océano. Cosas grandes y peligrosas. Cosas que podrían lamentar descubrir. Yo tengo mucho que hacer. ¡Adiós! ¡Encantado de conocerlos! ¡Vamos! ¡Exploremos el resto de la isla! ¡Wow! ¡Ay! Lo siento, amigos. Es solamente mi nuevo invento. ¿Qué es? Es un proyector holográfico. Miren, apuntas a lo que quieras. Presionas el botón una vez para capturar la imagen que quieres y luego la proyectas así. ¡Ay, míralo, pobrecito! ¿Quieres comida? ¿Quieres un poco de esto? ¡Guau! ¡A este mono le agrado! Seguro es porque hueles a plátano. ¡Miren! ¡Oye! Claro, doctor. Sí, ven aquí. Te daré mucha comida. ¿No? Ven aquí, amiguito. ¡Ay! ¿Ah?
Sesión de inmersión automática iniciada. ¡Obaid! ¡No! Esto es muy malo. Ya sé, se comió casi todo. ¡Ay! ¡Obaid! Creo que tenemos problemas más graves. ¿Cómo qué? ¿Cómo este problema en el que nos metiste? Inmersión en progreso. La distancia estimada de descenso al fondo del océano es de 6 kilómetros. ¿Qué vamos a hacer? ¡Cállense! ¡Ay! Siéntense y disfruten del viaje. Ya no hay mucho más que podamos hacer. ¡Uy! Hola, chicos. ¿Me escuchan? ¿Están bien? Sí, los escuchamos. Y estamos bien. ¿Qué hacen ahí adentro? Seguimos a este pequeño porque se robó la golosina de Obaid y al querer atraparlo presionó el botón de lanzamiento. ¿Qué, amiguito? ¡Ay, no! ¡Hay un mono! ¡En mi submarino! No se preocupen, chicos. Todos estarán a salvo siempre y cuando no toquen nada. Van hacia la parte más profunda del océano. ¡Solo tengan paciencia! ¡Miren! Hay cosas muy extrañas allá afuera. Hay cosas muy extrañas aquí también. Mira eso, Mansur. Es un monquiño. Mitad mono, mitad niño. Ahora están en la fosa de las Marianas. Ningún humano ha llegado nunca Pero, a esa profundidad. ¿Algún mono ha llegado? Oh, no. Ningún mono o ser humano ha llegado antes a esa profundidad. Los escáneres están detectando una forma de vida gigante. Este cangrejo es más grande que un elefante. ¡Es más grande que 10 elefantes! ¿Sí? Imagínense cuánta ensalada de cangrejo podríamos hacer. ¡Montones! ¿Qué? ¿Por qué me ven así? ¡Increíble! Nadie había visto esta criatura antes. ¡Miren el tamaño de esa cosa! ¡Gran descubrimiento! ¡Increíble! ¡Bravo! Nos está viendo muy raro. Sí, su mirada es la misma que la de Obaid al ver un helado. Creo que piensa que somos Susana. No se asusten, pero esto no es bueno. Tienen que hacer algo. Lo siento, pero no podemos hacer nada. El submarino está en una ruta preprogramada. ¿Ah? ¿Viene hacia acá? Y nosotros vamos directamente hacia él. ¡Sáquenos de aquí, por favor! ¿Qué puedo hacer? ¡Piensa, Mansur, piensa! Bueno, creo que es hora de tener nuestra última comida. ¿No? ¡No! 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 ¡Sí! ¡Nano! ¿Crees que puedas anular el sistema y darme el control del submarino? Lo intentaré. ¡Deprisa, Nano! ¡Tienes que hacerlo! Si no te apuras, podríamos convertirnos en comida para cangrejos. ¡Vamos, Nano, más rápido! Anulación del sistema completa. Sesión de inmersión automática. ¡Bien hecho, Nano! ¡Bien hecho! ¡Ahora nos sacaré de aquí! ¿Esta cosa no puede ir más rápido? No, esta es la máxima velocidad. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Lo tengo! Podemos asustarlo con algo aún más grande. Vamos a ver si a este cangrejo le gusta King Kong. ¡No funcionó! ¡Estamos condenados! Si este cangrejo no le tiene miedo a un mono gigante, ¿qué lo podrá asustar? ¡Esto debería asustarlo! ¿Qué? ¡Esto! ¡Guau! ¡Es la cosa más aterradora que he visto! ¡Lo hicimos! ¡Sí!
Gracias a la horrible cara de Salem, logramos asustar al cangrejo gigante. De nada, de nada. ¿Podemos irnos antes de que esa cosa vuelva? ¡Sí! ¡Buena idea! ¡Vamos a casa! ¡Qué gusto que estén de regreso! Sí, y después de descubrir el cangrejo gigante y para honrar su hallazgo de una nueva especie, hemos decidido llamarlo el cangrejo gigante Mansur. ¿Te llamas como el cangrejo gigante Mansur? ¡Mi nombre es Mansur! ¡Mi nombre es Mansur! Nada me asusta excepto la cara gigante de Salem. ¡Ay!